السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل محبينا ومتابعينا في قناتي على يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم معكم في موضوع جديد وحوار جديد مع شخص عربي أتى إلى الأرجنتين يمارس مهنة جميلة هنا. سوف نتعرف على هذه المهنة وعلى هذا الشخص الرائع الجميل الذي هو معنا الآن من قلب الحرس من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الأستاذ إبراهيم من مصر. سوف يعرفنا على نفسه وسوف نبدأ بهذا الحوار الجميل معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم من مصر. أنا كنت عايش في إكوادور لمدة سنة ونص، اشتغلت أوبر هناك. حبيت أخذ فرصة أحسن لحياتي، انتقلت هنا الأرجنتين. ومن ساعة ما جيت انت عرفتي بدأت شغلي عند زبائن الخاصة. لو حابين تعرفوا معلومات أكتر عن القصة بتاعتي تابعونا لآخر الفيديو، هتلاقوا حاجات كتير تعجبكم. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estamos con, ¿cómo es tu nombre? Ibrahim. Bueno, y Ibrahim, contanos, ¿hace cuánto estás en Argentina? أنا هنا في الأرجنتين بقالي حوالي 5 شهور. عشت في أمريكا اللاتينية في الإكوادور حوالي سنة ونص قبل ما أجي هنا. ودلوقتي في موجود هنا في الأرجنتين بقالي حوالي 5-6 شهور. يعني si estoy acá en Argentina para 5 meses, pero antes yo viví en Ecuador para año y medio. Yo pensaste para mi vida, para venir acá, para más mejor oportunidad para mi vida en Argentina. Está bien. أنا فكرت أجي الأرجنتين عشان أحاول أوفر لنفسي فرصة أحسن لحياتي. Bien. ¿Y cómo tomaste la decisión de empezar a trabajar con Remis? O sea, ¿cómo fue este momento de querer empezar a trabajar con este proyecto? حقيقة أنا مدرس لغة إنجليزية. بس انا جيت هنا الارجنتين وبدات شغلي كده كاوبر، لان انا مش حابب ان انا اضيع وقتي، مش حابب ان انا الوقت بتاعي يعدي من غير ما اعمل حاجه. الناس بتوعي، في ناس بتكلمني من سفارات، في ناس بتكلمني في مشاوير لمدن تانية، ماردا بلاتا، روساريو، الاماكن ديت. الاماكن دي كويسه جدا وبعمل كل المشاوير لجميع الناس اللي في بوينس ايرس، والحمد لله الموضوع مش كويس. في الانجليز بيرو بارانو برديس التيمبو شو امبيسات ترابخا كوم اوبر porque no me quiero estar en la casa todo el día, no hace nada, quedar en la casa. No puedo hacer eso. El más mejor para mí, empezar a trabajar, capaz no es el más mejor oportunidad para mí, pero es una oportunidad y yo necesito tomar esta oportunidad para empezar mi vida. Sí. Bien, vea. O sea que en este momento vos tomás, si bien sos profesor de inglés, tuviste la posibilidad de decir, bueno, ¿de qué puedo trabajar? Este es un medio de trabajo que pudiste empezar desde ahora. Y vos trabajas como remisa independiente y aparte, ¿cómo se llama otra empresa en la que trabajas? En Driver. En Driver también, que es mediante una aplicación, ahí se hace el pedido también. Porque es más como en Ecuador, si trabajas como en Ecuador también. Ah, también en Ecuador trabajaba con Driver. ¿De viajes hiciste en este tiempo? احنا بعمل رحلات معظمها هنا في بونس ايرس. بيبقى في رحلات للمطار، في بعض السفارات لصديقي هنا ابو عبدو، عارف بعض الموظفين في بعض السفارات بيحبوا ينتقلوا لمدن تانية، بيساعدني في الموضوع دوت، والحمد لله الدنيا ماشيه معايا كويس. كومو اوبر يا اسي بيان فياخس يا مي اميجو ابو عبدو ayudame con porque él tiene muchos amigos acá en Argentina y tiene ayúdame en este trabajo mucho. Sí. Ah, bien, bien. O sea que mediante un amigo te recomendó empezar con este tipo de trabajo. Sí, exacto. Ah,
y hace que hace tipo de viaje hacia el aeropuerto. Aeropuerto, o sea, sí, hacia el aeropuerto, otras provincias, como Mar del Plata, algo así. Algo un poquito cerca, no es en el sur, no Patagonia, muy, no, claro, no, no voy a ir a Patagonia, pero, sí. Pero por acá, pero sí, Aires, sí, en Buenos Aires, en Buenos Aires, todo el viaje en Buenos Aires sí está bien, y al aeropuerto, y a la provincia, el más cerca. Claro, sí. Algo que está acá dentro de lo que es provincia, en los sí. viajes de casa. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, alguna pregunta. O sea, aquellas personas que quieran hacer este trabajo, o sea, que es una salida laboral que hay, ¿qué documentación se necesita para trabajar en Remis? Como dijiste antes, porque sí. yo trabajaste en Ecuador como Uber, por eso entonces yo tengo licencia ecuatoriana. Ah, y la licencia ecuatoriana sirve acá en Argentina también, porque en español. So, por eso, con licencia ecuatoriana o licencia en español, Argentina, te puedes trabajar tranquilo en cualquier lado. Sí, sin molestar, no. O sea, solamente con tener una licencia ya está. O sea, sí. si una tiene una licencia de afuera, la valida acá y puede sí, trabajar. Por ejemplo, licencia internacional claro. sirve acá también, sí. Sí, claro. Ah, bien, con una licencia internacional también. Bueno, sí. ahora en árabe para que... عشان تبدأ شغل هنا انت محتاج رخصة بس رخصة المفروض تكون بالأسباني أنا معايا القدرية رخصة الإكوادورية بتشتغل هناك كويس جدا لحد ما طلع الرخصة الأرجنتيني أو رخصة انترناشونال هو ده الحل عشان تشتغل أو تقدر تسوق بمعنى أصح محتاج رخصة انترناشونال أو رخصة بالأسباني من أي بلد هنا بتخدم في أي بلد عادي Bien, o sea que el único requisito con que uno tenga una licencia, así sea una licencia internacional, eso ya te habilita que uno pueda empezar a trabajar como remis. Y este trabajo es un trabajo que te da, o sea, el salario que tenés del trabajo te permite vivir bien, o sea, se gana bien, te permite desenvolverte bien, te permite ahorrar, no sé si mucho, pero bueno, hoy en día la situación, bueno. Pero se puede vivir bien dentro de lo que se puede, si eso sí, te alcanza claro, para vivir. Claro, claro. Es verdad, sí. Es depende en las horas que vas a trabajar, pero 8 horas, para mí, 8 horas por día, sí. está bien para vivir y para ganar plata. Bien plata. Ya, o sea, que te rinde y vos te puedes sí. desenvolver bien acá. Sí, 8 horas sí. te va a salir bien. Sí. ¿Voy a trabajar más? Sí, voy a trabajar claro. 11 horas, 12 horas, como quieres, pero... Para mí, es depende en las horas que vas a trabajar, pero 8 horas, para mí, 8 horas por día, sí. está bien para vivir y para ganar plata, bien plata. Bien, o sea que te rinde y vos te puedes sí. desenvolver bien acá. Sí, 8 horas, sí. te va a salir bien. Ah, sí. sí. ¿Voy a trabajar más? Sí, voy a trabajar claro. 11 horas, 12 horas, como quieres, sí. pero para mí, por ahora, 8 sí. horas, sirve bien. ساعات شغل كويس جدا ممكن اشتغل اكتر من كده ممكن اشتغل 10 ساعات ممكن اشتغل 12 ساعه هتحقق دخل اكتر طبعا شيء طبيعي كل ما تشتغل ساعات الساعات اكتر كل ما تحقق دخل اكبر بس انا بالنسبه لي 8 ساعات في ظروف حياتي انا عايش كويس جدا وبقدر احوش كمان من الفلوس اللي انا بدخلها مش بصرف وبس لا بصرف وبحوش الحمد لله Bien. ¿Y cómo te sentís acá en Argentina? O sea, ¿te sentís que nada, que estás bien, que tienes esta posibilidad de trabajar? ¿Cómo te sentís? Es más tranquilo de Ecuador, sí, me gusta más de Ecuador. Por lo menos yo trabajaste, todavía no terminaste mi papel, ya voy a trabajar y a trabajar bien también. Claro. No estar en la casa esperando mi papel o algo como es, no, pero... yo tengo una buena oportunidad acá. Sí, en Ecuador, en el haya هنا اسهل من Ecuador وعلى الاقل قدرت ان انا ابدا شغلي من غير ما اكون خلصت ورقي انا بدات ورقي بس لسه ما خلصتوش بس كويس جدا ان انا قدرت ابدا شغل وقدرت ابدا حياه بان انا دخلت بس الارجنتين Bueno, para todos los que quieran contactarse con él para hacer un viaje pueden dejar los comentarios en la página abajo del videito, dejan sus comentarios para contactarse con él y lo van a poder ubicar porque en el auto tiene el logo, acá como se ve, el logo del canal para que se puedan contactar con él. Hay gente que quiere contactar conmigo en cualquier viaje, dentro de Buenos Aires o fuera de Buenos Aires, estoy presente en cualquier momento, en cualquier momento, y el logo de mi canal lo tienen en la arabia. تقدروا تتواصلوا معايا في الكومنتات وانا اكون موجود في اي وقت في اي يوم تواصلوا معايا في التعليقات
على الفيديو موجود على قناة الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وانا موجود 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. Bueno, muchas gracias para todos. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Patagonia, no, claro, no voy a ir a Patagonia, pero, sí. Pero para acá, Buenos sí. Aires, y en Buenos Aires, en Buenos Aires. Y el aeropuerto ya, el provincia, el más cerca. Claro, algo que está acá dentro de lo que es provincia, es lo que es la provincia. Sí. Ah, bueno, sí.